Buenas tardes y excusar el pequeño retraso y estoy abierto a cualquier pregunta. Estamos delante de una, de una obra que es muy importante, no solamente para, para el puerto, sino para la ciudad autónoma. Es una obra de ampliación de la estación marítima actual y que nos permite afrontar el futuro del puerto en términos de conectividad marítima eh, con relación fundamentalmente a la, a la península. Eh, era necesaria, es una obra que no solamente lo que hace es generar capacidad, capacidad para... El atraque y capacidad pues, fundamentalmente para el flujo de pasajeros, eh, sino que eh, está asociada a parámetros de sostenibilidad ambiental eh, y de consumo eficiente de energía, lo cual nos alinea con un nuevo marco estratégico que hemos aprobado para el sistema portuario de interés general y para nosotros, para puertos del Estado, pues es una obra fundamental. Es una obra que también está financiada con Fondo Europeo, eh, tenemos una cierta celeridad en la, en la ejecución justamente por los plazos que impone ese fondo europeo, pero tenemos una programación de ejecución en la que efectivamente pues está todo encajado y bueno pues esperamos que el año que viene, eh, dependiendo un poco de, de la evolución de, de las últimas unidades de obra dentro de lo que es la estructura, pues podamos tener esto en, en operación. Bueno, yo en las visitas portuarias efectivamente lo que hago es eh, un contacto institucional por un lado, y luego también un contacto con la comunidad portuaria, no solamente con la autoridad portuaria, que por supuesto con el equipo directivo, estuvimos reunidos ayer, sino con la comunidad portuaria, es decir, con el conjunto de empresas que prestan servicios en los puertos. Nosotros desde los años 90 hemos externalizado los servicios y tenemos un conglomerado de empresas que por mor de la división del trabajo cada una especializadas en su ámbito, permiten el flujo de paso de mercancía y de pasajeros a través del puerto. La, la visita ha sido muy fructífera porque, entre otras cosas, estamos todos alineados. Es decir, por un lado, hay una colaboración interinstitucional plena para desarrollar la, la, digamos, todo el conjunto de actuaciones que tenemos programadas a futuro. Y luego, por otro lado, también hay una sintonía en cuanto a los objetivos que desde el sector público estamos marcando muy en la dimensión ambiental, muy en la dimensión social, ¿no? aparte de la tradicional económica, con los objetivos que, lógicamente, tienen cada una de las empresas que operan aquí, que muchas, todas, actúan por, por eh, a de ventura dentro de lo que es un, un ámbito marítimo que es muy abierto a la competencia. ¿no? Entonces, eh, hemos alineado metas y vamos a trabajar conjuntamente para que el puerto de Ceuta, que está en una posición privilegiada, porque estamos cerca de lo que es el estrecho, en una ruta around the world muy importante a nivel global, pues podamos aprovechar eso como base logística, no solamente para el flujo de lo que es origen y destino en la propia ciudad autónoma, sino como base logística para el entorno que tenemos tan, tan, tan lleno de oportunidades. Pues muy importante. Nosotros tenemos una figura que efectivamente se llama delimitación de espacios y usos portuarios, que es un instrumento como de deslinde, deslinde de la zona de servicio del puerto, del lado de la lámina de agua y del lado tierra, y lo que hacemos y luego hay una, también una particularidad que es que dentro de la zona tierra hace unos, unas asignaciones de usos, son grandes usos, ¿no? hay un uso comercial que es el clásico de paso de mercancías y pasajeros, luego hay un uso complementario que digamos de alguna manera es la logística asociada a ese paso, el náutico deportivo, el pesquero. e hai unha consideración de uso moi especifica que é es, eh, de integración puerto-ciudad. Entón, a, digamos, reciente eh, orden ministerial, porque es, se aprueba por, por, desde o Ministerio, de nova delimitación de espacios e usos portuarios, abre la vía para continuar reforzando la integración puerto ciudad que es una línea de trabajo que tenemos en el marco estratégico y que aquí en el puerto de ceuta todavía tiene un recorrido muy importante ya estamos muy integrados en general incluso por la configuración física de ciudad y puerto no pero eh, hay un recorrido muy importante en ese campo y esta eh, delimitación junto con otro con los demás instrumentos urbanísticos eh, que tenemos que nos regulan, ¿no? lo que es el aprovechamiento de suelo e instalaciones, pues nos permiten abordar eh, esta puerta ciudad. También es verdad que hay alguna, algún tipo de actuación singular que también nos lo permite. Por ejemplo, pues desafectamos un área para que se ponga la subestación para que llegue el tendido de, del cable, cable eléctrico que está impulsando eh, Redella, Red Eléctrica, para inter para estar integrados en la red eléctrica con todo lo que esto significa. ¿no? Y esto también, el, la delimitación de espacios y usos portuarios lo, lo termina de permitir, ¿no? de habilitar. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Pues un placer ¿eh? estar aquí. ¿eh? Muchas gracias.